Buenas tardes, amigos. Nuevamente en nuestro sexto capítulo de tu programa Saludablemente, programa para el crecimiento personal, el desarrollo personal y el bienestar. En esta oportunidad estaremos hablando sobre la psicología positiva y cómo podemos tener una actitud motivacionalmente positiva dentro de estos tiempos difíciles que estamos viviendo ahora en Chile. Y les voy a dar algunos ejercicios para esto. También tendremos un gran invitado, a nuestro amigo Daniel Barros, hablando sobre la risoterapia y entregándonos herramientas también sobre esto. También vamos a saludar a nuestro querido amigo Gonzalo, alias Wick Prieto, en los controles. ¿Cómo estás, Gonzalito, hoy día? Hola, Jorge, un placer tenerte acá nuevamente en los estudios de Zona X. Se viene un programazo y para aquellos que quieran saber más sobre la risa, el humor... Un tremendo invitado te mandaste, ¿eh? Eso, ¿viste? Así que puro filete del día de hoy. Así que bueno, vamos a comenzar. Amablemente saludamos a Juliana, a Camila, a los amigos que están también acá por el Instagram. Y no se olviden de vernos y seguirnos a través de las redes sociales en Tu Zona X, ¿ya? Búsquenlo en Facebook y nos pueden ver por ahí. Bueno, el día de hoy, Gonzalito, vamos a comenzar con lo que es la psicología positiva, ya que esta... psicología nos entrega metodologías y varios ejercicios que podemos hacer para hacerle frente a estos tiempos difíciles, ¿ya? Uno de los autores principales de la psicología positiva es Martin Seligman. Martin Seligman tiene un libro muy bueno que les recomiendo mucho, que se llama Florecer. El libro Florecer salen varios ejercicios muy buenos para la vida personal como para la vida laboral. Y para todos los que son trabajadores independientes, emprendedores, que yo sé que siguen harto este programa, ahí pueden encontrar varios ejercicios que los van a ayudar a tener mejores perspectivas frente a la crisis, que es muy importante. En este libro quiero partir con un ejercicio para ir al grano, que tiene que ver con cómo salir del desánimo o la desmotivación. ¿Ya? Ahí está Martin Seligman, está más jovencito porque ahora ya tiene su añito. Pero bueno, este video es del año finales, principio de los años 2000, es muy bueno este video. Gonzalo está como en sintonía, ya tenemos una telepatía increíble. Yo digo algo y él le achunta el tiro lo que yo estoy pensando ya. Tiene un poder telepático ya, Gonzalo. Entonces, esa charla precisamente es muy buena. Y aquí el estudio de la psicología positiva nos enseña a cómo generar bienestar. No solamente a lo que es como prevenir el malestar o como solucionar o darle como remedio, entre comillas, al malestar. La psicología positiva nos enseña a cómo generar bienestar, a cómo desarrollar habilidades para tener una salud mental y emocional buena, de buena calidad y que sea sostenible en el tiempo. ¿Ya? Entonces, en el libro Florecer de Martin Seligman pueden encontrar varios ejercicios. Y yo, como psicólogo que ya llevo mi tiempo, mi carrete en esto, ya le he hecho también algunas variaciones. Y también les comento que voy a sacar el próximo año, probablemente, un libro que se va a llamar El Manual del Bienestar en Chile. Cómo tener un verdadero manual para desarrollar bienestar en Chile, donde hago también algunas variaciones y de mi propia creación otros ejercicios que están más o menos en la misma línea de Martin Seligman y de lo que es la terapia cognitivo-conductual y la terapia conductual de tercera generación, que es un poco mi enfoque, junto con otras herramientas como el coach y el mindfulness. Uno de los primeros ejercicios que es muy importante para ir ya al punto con lo de la psicología positiva es seleccionar todos los días tres cosas buenas que hayas hecho y cuál fue tu logro y tu fortaleza en eso. Tres cosas buenas al día y anotarlas al final del día. Por ejemplo, desde lo más pequeño hasta lo más complejo, selecciona tres cosas buenas que hayas hecho durante el día y establece cuál fue la fortaleza que desarrollaste en eso. Si tú lo haces eso durante un periodo de 3 semanas, es decir, 21 días, probablemente tu atención, tu percepción, tu concentración va a estar en lo positivo, va a estar más en lo apreciativo. Vas a dejar de estar constantemente en el déficit, lo que te falta, la queja, el problema. Lógicamente en Chile tenemos muchos problemas hoy en día y hay una situación importante que se ha visto reflejada y qué bueno que así sea para que Chile se transforme hacia un Chile mejor. Pero también además de eso puedes equilibrar con también poner tu percepción, tu concentración, tu atención en aquello que ha sido bueno, en aquello que puede ser bueno y de así entonces tú también atraes lo bueno, atraes lo positivo, atraes las cosas y las buenas energías para que así entonces te lleguen más clientes, la gente se sienta atraída a tu servicio, etcétera, lo cual hemos hablado en otros programas. Entonces, para ir en materia, el primer ejercicio es todos los días durante 3 semanas escribe tres cosas buenas que hayan sido positivas durante el día y
¿Por qué fueron buenas? ¿Cuál fue tu fortaleza? Ejemplo, desde lo más sencillo, por ejemplo, hoy día fue bueno porque desperté tranquilo, por ejemplo. Y desperté tranquilo y mi fortaleza fue como despertar el día tranquilo pese a las cosas que tenía que hacer. Otra cosa buena puede ser, por ejemplo, hoy está rico el día. Por lo tanto, puedo salir a pasear o puedo quizás darme un paseo. Hoy pude saludar a mis parientes o a mis seres queridos. Hoy a lo mejor hice bien esto en mi trabajo. A lo mejor fui más amable con las personas, con mis compañeros de trabajo. A lo mejor resolví un problema difícil. ¿Cuáles fueron las cosas buenas del día y por qué? ¿Cuál fue la fortaleza que ahí fue que hiciste? A lo mejor resolviste un problema en tu trabajo y tuviste más asertividad, mejor habilidades en la comunicación. O a lo mejor fuiste más resolutivo. O a lo mejor tuviste más paciencia. ¿Cuál fue tu fortaleza en esas tres cosas buenas que pasaron durante el día? Y así entonces tú vas orientando tu atención y tu percepción hacia las cosas positivas. Muy buena. Tres cosas buenas que te hayan sucedido hoy. Y yo le agrego, ¿y por qué? ¿Cuál fue la fortaleza? ¿Ya? Eso es un excelente ejercicio para que tú te entrenes. Porque esto hay que entrenarlo. Porque venimos de una cultura donde todo, donde generalmente nos centramos más que nada en lo negativo, en resaltar lo negativo. Incluso ustedes fíjense en el tipo de frases que tenemos nosotros los chilenos. Cuando alguien dice, por ejemplo, oye, ¿y qué te pareció? No sé, por ejemplo, ¿qué te pareció el taller al que fuiste? O la película, o cómo es, no sé, tu amigo. Y lo primero que dice el chileno es, no, nada que decir. No dicen como, no, es que esto fue bueno por esto, sino que dicen, no, nada que decir. Y después dicen todo bien. O sea, como diciendo, no, nada que decir, es como no tengo nada malo que decir, por ende fue bueno. Pero no tenemos la habilidad ni la constancia de aprender a apreciar y a decir las fortalezas que hubo, las cualidades positivas que tuvo eso que viviste. Y eso entonces es algo que hay que entrenarlo. Por lo tanto, este ejercicio ya presenta una base para desarrollar el músculo de la apreciatividad. Eso como primer ejercicio durante 21 días, si ustedes desarrollan esto de seleccionar lo bueno del día y cuál fue la fortaleza, cuál fue, por qué fue bueno esto, qué y cuál fue lo que ustedes involucraron en eso que haya sido bueno, van a ir estimulando el músculo de lo apreciativo y van a ir entonces bajando el músculo del déficit, de ver lo que falta, lo que no tengo, porque eso es lo que finalmente me lleva a mí entonces a generar ansiedades por no tener todavía lo que entre comillas me falta y porque tampoco estoy apreciando y valorando lo que ya tengo, lo que está disponible, lo que está ahí. A lo mejor tienes internet, tienes luz, tienes agua, tienes gas, tienes amigos, tienes trabajo a lo mejor todavía pese a la crisis. Entonces aprovecha eso. No te quedes con que el país está mal, las cosas están mal, los políticos son los peores. No te quedes solo con eso. Construye. Aporta y construye tú también. Tú eres un protagonista en esta sociedad y en este momento que estamos pasando. Y desde ahí entonces, con este músculo de la apreciatividad, podemos construir y cambiar el paradigma en el que estamos. Así que eso, bueno, saludamos a Isabel, a Natalia, a Fernando y, bueno, a todos los que se están integrando acá por el Instagram también. Un segundo ejercicio de psicología positiva que es muy importante. Muchas veces nosotros en nuestras historias de vida nos centramos mucho también en criticar a nuestros papás o criticar a nuestros orígenes. Y también un ejercicio que se propone en este libro Florecer y en la psicología positiva también es rescata lo bueno de tus papás. A lo mejor te criticaron, a lo mejor fueron duros, a lo mejor se equivocaron, a lo mejor te maltrataron, a lo mejor fueron negligentes, a lo mejor no te dieron a lo mejor lo que necesitabas. Pero trata de rescatar también qué pudiste aprender de ellos, incluso aunque hayan sido negligentes. A lo mejor pudiste aprender lo que no había que hacer, inclusive. Pero trata de también rescatar qué es lo bueno que pudiste obtener de tu familia de origen y no renegar de eso. Porque también muchas veces somos muy críticos y nos falta también a veces valorar a los aspectos positivos. Y desde ahí entonces también tu configuración interna se hace también más positiva. Eso es un segundo ejercicio muy bueno. ¿Qué puedo rescatar de mis figuras paternas, mi figura materna, mi familia? Y desde ahí entonces como limpiar un poquito la imagen que tienes de eso y así entonces no desarrollar tanta crítica tanto externa, porque finalmente eso viene porque hay una crítica interna muy grave. Por otro lado, otro ejercicio que propone esta metodología
tiene que ver también con hacer lo que se llama una biografía positiva. ¿Cómo se hace una biografía positiva? Principalmente, escribimos en dos planas cuáles han sido nuestros principales desafíos que hemos vencido y cuáles han sido las principales fortalezas que hayamos tenido en dos planas. Desde tu infancia, pasando por tu infancia, luego por tu adolescencia y luego hacia tu adultez. Establece por lo menos 5 momentos cumbre, 5 desafíos en los cuales tú hayas tenido que salir adelante y cómo saliste adelante. Si fue porque fuiste perseverante, si fue porque te la jugaste, porque fuiste valiente, porque te moviste mucho, fue porque saliste de tu zona de confort. ¿Cuáles fueron los aspectos que te llevaron a salir adelante en esos 5 momentos y cuáles fueron tus fortalezas? Entonces, en ese ejercicio de tener una biografía positiva, yo desarrollo también una autodescripción y un autoconcepto de una valoración de mí mismo, y ahí entonces estoy desarrollando autoestima. Estoy desarrollando una autoestima biográfica, es decir, yo le doy a mi historia de vida una significación distinta y desde ahí entonces yo me construyo y me describo a mí mismo, me relato a mí mismo de una forma más apreciativa. Muchas veces las personas son muy críticas con su biografía, son muy críticas con su pasado y no logran también resaltar sus logros. Hay logros sencillos, hay logros más difíciles y todo eso involucra fortaleza. Entonces, centrarte en escribir de nuevo tu historia, no desde el lamentarse, no desde el quejarte lo que no tuviste, lo que te faltó, lo que no viviste, sino que también desde qué pudiste haber construido y haber salido adelante, cuáles fueron tus fortalezas principales. Esto sale también en el libro Florecer y también les ayuda a resignificarse, porque muchas personas tienen un relato de sí mismo a veces un poco negativo y les cuesta ver las cosas buenas. Y hay otro error, Gonzalito, que mucha gente, no sé si te ha pasado, que a veces cuando alguien como que dice algo bueno de sí mismo, como que cree que va a ser egocéntrico o como que cree que va a ser como soberbio. No sé si te ha pasado eso. Sí, a todo el mundo le ha pasado y todos tienen esa confusión de concepto en sí, y a todos nos ha pasado, sí, hay que decirlo. Entonces, claro, eso, Gonzalito, muchas veces la gente cree que por hablar bien de uno mismo va a ser egocéntrico, soberbio o poco menos que narcisista, cosas así, y no es así necesariamente. Cuando tú te sientes un par con los demás, está todo bien. Si en el fondo tú puedes hablar bien, si lo que estaría entre comillas mal sería como que tú te veas como superior a los demás, o como que tú eres especial, o como alguien. Si tú te ves como para los demás, está bien que hables de cosas positivas de ti mismo y sin vergüenza, sin miedo. Nosotros en Chile creo que hemos ido cambiando esto hacia un paradigma más de apreciar nuestras fortalezas, pero como que todavía falta. Falta culturalmente que estemos más centrados en nuestras fortalezas sin miedo y sin vergüenza a caer en como en que vamos a ser como soberbios o egocéntricos, no. ¿Dónde está la raya y el límite entre una autoconfianza, una autoestima y una autovaloración versus un egocentrismo y un narcisismo? Primero que todo, en que tu fortaleza y tus valores estén con la realidad. O sea, si tú realmente consideras que eres bueno, no sé, por ejemplo, para bailar, pero bailas muy mal, bueno, entonces ahí estamos cayendo como en un narcisismo, porque estamos como inflando algo que realmente no es. Y si además de eso le agregas a lo mejor que los demás no ven eso que tú ves, claro, ahí podemos estar hablando de que hay algo que no anda bien. Y si por otro lado también crees que eres como superior a los demás, entonces ahí estamos hablando ya de egocentrismo o de que lo único que tú dices es lo que importa. Ahí estamos hablando de soberbia, de narcisismo, de egocentrismo. Pero cuando tú compartes con los demás e invitas a que los demás también valoren sus cualidades, sus logros, entonces tú estás como promulgando esto, estás como digamos expandiendo esta ola de apreciatividad. No es como algo que sea solamente contigo. Entonces, la invitación es a apreciarse y a valorarse sin miedo, sin caer en el egocentrismo ni en el narcisismo. Eso. ¿Qué piensa usted, Gonzalito, de esto? Mira, me parece bastante llamativo porque hay una variación del concepto que uno tiene en ese sentido, porque siempre nosotros tendemos a decir: ah, él habla mucho del yo, pero desde un lado más egocéntrico. Pero hay otras personas que lo utilizan como una metodología para poder sanarse, para poder salir adelante, para poder ser más positivo. Y eso igual es como súper igual confuso a la vez.
Claro, como que tendemos a confundirnos a veces creyendo como que desde dónde es, si es de la sanación y desde ayudar a que los demás también se valoren, o es más desde el egocentrismo. Bueno, ahí está como la clave: no creerse superior a los demás, no creer que lo tuyo solamente es lo importante, pero sí valorarlo como uno más, pero valorarse sí en términos de tus cualidades y tus fortalezas. Bueno, otro concepto importante dentro de la psicología positiva, y es lo que también yo trabajo mucho con mis pacientes y con mis clientes, es el vocabulario positivo. El vocabulario positivo es muy importante, saber cuáles son las emociones positivas, por ejemplo, saber cuáles son las fortalezas en general. Y en este libro y en otros libros también se habla de eso. Nosotros, Gonzalo, y a todos los auditores, tenemos básicamente 6 emociones centrales, de las cuales se desprenden muchas otras emociones o subemociones que son como, digamos, más específicas, ¿ya? Las 3 emociones como positivas o placenteras o como digamos más agradables son principalmente el amor y la ternura. El amor, la ternura, todo lo que tiene que ver con el amor principalmente. El amor, la ternura, el cariño, ser cariñoso, todo eso, ser amable, ser gentil, todo eso son variaciones del amor. En segunda, como segunda emoción también está la tranquilidad, la calma, el estar tranquilo, el estar en calma, la serenidad, y ahí se desprenden también otras, la relajación, la fluidez, son varias emociones que se desprenden de la tranquilidad. Y también está la emoción, fíjate, del erotismo. El erotismo también se considera una emoción positiva potente. Y también claramente está la emoción de, pero que también, bueno, el erotismo también se asocia como un poco al amor y la atracción. Y por otro lado está la felicidad, la alegría, la risa, la jocosidad, que ahí como Seligman ahí lo diferencia un poco, de que hay varias como distinciones entre jocosidad, ser chistoso, ser divertido, la risa, el buen humor. Hay varias como distinciones que son bien importantes, y es bien importante que nosotros las sepamos, porque si tú sabes, por ejemplo, Gonzalo, lo que es, no sé, un perro azul, tú tienes la imagen y sabes cómo sería un perro azul, y bueno, te lo podrías imaginar, no sé, en algún juguete o qué sé yo, o si piensas, no sé, en un árbol, por ejemplo, lila, como el jacarandá, y tú lo conoces, tú lo experiencias. Pero si tú no tienes el concepto y no lo conoces, entonces va a ser más difícil que lo vivas. Entonces la invitación también es aprender un vocabulario positivo de emociones positivas y de fortalezas positivas, que son muy importantes. Entonces, emociones positivas, principalmente el amor, del cual se desprenden la ternura, el cariño, el afecto, la atracción, el ser amable, el ser gentil, el erotismo, etcétera. Por otro lado, la tranquilidad. De la tranquilidad se desprende la calma, la serenidad, la relajación, la sensación de que las cosas están fluyendo, que no tengo como esta sensación o ansiedad, esta sensación de ansiedad por necesitar controlar las cosas, sino que estar tranquilo, sereno, satisfecho, seguro, etcétera. Todas esas se desprenden de la emoción de tranquilidad. Y por otro lado, la alegría y la felicidad. Y ahí se desprende la risa, el contentamiento, el estar entretenido, divertido, la jocosidad, muchas otras. Entonces los invito a explorar, porque pucha que somos buenos para identificar las cosas negativas y tener un vocabulario negativo. Sobre todo nosotros los chilenos, que siempre estamos como en que para decir algo bueno neutralizamos algo negativo. Eso es muy fome. Es como decir, estamos entonces bien para este tema. Sí, ningún problema. ¿Cierto? Es como, son clichés, pero no estamos diciendo como, por ejemplo, sí, y nos va a salir muy bien, así que fantástico o tranquilo. No, es como, sí, ningún problema. ¿Cachai? O, ¿cómo te fue con eso? ¿Cómo te fue con tal persona? Sí, no, nada que decir. No es como decir, sí, el tipo fue correcto, lo hizo bien, me gustó porque fue detallista. No estamos desarrollando ningún lenguaje positivo, ningún vocabulario positivo, ninguna expansión de las cualidades de, por ejemplo, esa persona o ese suceso, ¿me entiendes? Entonces, es muy importante esto de cómo desarrollar un vocabulario positivo en términos de emociones y en términos de fortalezas, porque si tú las vas conociendo, entonces las vas creando y las vas desarrollando con más facilidad, y te vas un poco alejando de la queja, lo negativo, que para eso vocabulario, pensamiento y emociones tenemos muchísimas. Yo diría que es en lo que más se centra hoy en día las personas. Entonces,
Eso principalmente. Podemos buscar algo por ahí de las 24 fortalezas de Seligman, Gonzalito, que ahí sale con bastante explicación eso. Entonces, bueno, les hablé un poco de las emociones positivas y ahora les voy a hablar un poco de las fortalezas. Seligman establece como 7 u 8 grupos de fortalezas, dentro de las cuales especifica 24. Ya no se las voy a mencionar todas porque si no sería muy largo, pero principalmente tiene que ver con varios aspectos de las cualidades humanas que tienen que ver en los distintos ámbitos de las personas, ya sea el ámbito social, el ámbito de trabajo, el ámbito ético, distintos aspectos que señalan estas 24 fortalezas, y que también aparece ahí al final del libro Florecer, que es muy bueno, para que ustedes aprendan a desarrollar su fortaleza. Entonces, si tú aprendes a conocer fortalezas, entender de qué se trata, en qué se diferencian, porque mucha gente habla de fortaleza pero no tiene idea de cuáles fortalezas tiene, sino que habla como de 2 o 3 y con eso se quedó. Entonces yo les invito a profundizar y tener un vocabulario positivo con esto, para que ustedes puedan hacer los ejercicios de psicología positiva que les mencioné al principio del programa, y así entonces puedan como llenar bien las partes de precisamente las fortalezas de carácter. Una de las principales fortalezas que, por ejemplo, se pueden encontrar en las personas es la perseverancia, el deseo de luchar, la espiritualidad, la resiliencia. Esas fortalezas son muy importantes, sobre todo para hoy en día, y nos hablan de cómo con esto podemos salir adelante precisamente en esta crisis. La resiliencia, la capacidad de salir adelante pese a las dificultades y aprender de las experiencias de dificultad para entonces poder salir adelante. Por otro lado, la espiritualidad también es una fortaleza muy importante que la gente a veces tiene un poco olvidada. Independiente de la religión que tú tengas o la manera de pensar que tú tengas, acércate a que hay algo más y que hay una bondad y hay un bien común que son importantes también para desarrollar. La sabiduría, por ejemplo, también otra fortaleza. La sabiduría tiene que ver con cómo llevar el conocimiento, pero hacia ayudar a los demás. No solamente acumular y acumular conocimiento, que es lo que pasa mucho hoy en día por la era de la información en la que estamos, sino que tener a lo mejor menos conocimiento, pero un conocimiento que sea altruista, que ayude a los demás y te ayude a ti mismo. Entonces, hay varios conceptos de fortalezas que nos pueden ayudar y que si tú los vas conociendo, los vas desarrollando, los vas integrando, entonces tú vas desarrollando esta de la psicología positiva de mejor forma, y así entonces vas construyendo una mente más apreciativa, una mente más tranquila, porque vas a estar más seguro de ti mismo si tú vas conociendo tus fortalezas y vas conociendo también estos ejercicios que se van dando en la psicología positiva. Entonces ahí les mencioné algunos ejercicios y esto de las fortalezas de carácter. Por otro lado, en lo que la psicología positiva también se promueve es que el bienestar no es algo que llega como al final del camino. Que mucha gente tenía como ese concepto antes, sobre todo las generaciones anteriores, que es como que la felicidad o el bienestar es como algo que llega como al final del camino, cuando uno como que ya ha hecho entre comillas todo bien. Y no necesariamente, o sea, la felicidad puede ser hoy día mismo y hay que ejercitarla, es una actitud. En gran parte, claro, es un sentimiento y es una emoción, puede ser algo que sea por un momento o puede ser como un estado. Pero también la felicidad y también el bienestar es una actitud. ¿Dónde se diferencia la felicidad del bienestar? Que también es importante. El bienestar tiene que ver con 2 emociones centrales, seguridad y satisfacción. Hay varios estudios que cuando las personas muestran que tienen seguridad y satisfacción con lo que están haciendo, con quiénes son, con lo que hacen en la vida laboral, etc., son precisamente más propensas a tener bienestar. Y la felicidad tiene que ver más con una actitud y con un estado que desde ahí entonces yo voy generando emociones positivas, emociones de plenitud, de contentamiento, etc. Y desde ahí, ¿cómo se llama?, se van desarrollando esta como perspectiva de la vida que tiene que ver con lo apreciativo. ¿Y a decir algo, Gonzalito? No, lo que quería decir al respecto es que es como tú tienes que mirarte al espejo y decir, yo puedo, yo soy el mejor, yo soy capaz. Exacto. Yo tengo que salir adelante. Es como una autoestimulación sumamente constante que tú tienes que hacer día a día. Exacto, muy bien, Gonzalo, exacto. Una autoestimulación que tú tienes que hacer día a día, como tú bien dices, y es una práctica, el bienestar se practica. El bienestar es una práctica, no es algo que llega al final del día porque hiciste todo bien o al final de la vida
el bienestar es un camino de practicar esto. Entonces, nosotros venimos de un homínido que sobrevivió y tenemos un cerebro que está centrado más bien en sobrevivir. Por eso que se orienta más hacia ver el riesgo, lo que falta, el problema, lo negativo. ¿Ya? Esa es nuestra neurobiología de base. Por eso es que nosotros tenemos que entrenar nuestro cerebro activando la parte prefrontal con estos ejercicios de activando la parte neocórtex y la parte prefrontal izquierda del cerebro, que ahí si se quieren meter en neuropsicología y en neurobiología es muy interesante, y hacer estos ejercicios que te van a hacer como, ah, parece que lo bueno del día fue esto, lo positivo del día fue esto otro, mis fortalezas fueron estos y mi biografía positiva es esta, es un entrenamiento, y desde ahí también reforzarse positivamente. ¿Sí? Decirse estas afirmaciones esenciales, yo puedo hacerlo, y también, bueno, ahí aparece también el coaching, que es muy bueno, y la indagación apreciativa, que es una metodología que yo recomiendo mucho, que es una línea del coaching como un poco más espiritual y que integra lo que es la práctica de mindfulness. En esto, como les explicaba en programas anteriores, desarrollar frases afirmativas, frases positivas que tienen que ver con el presente y la posibilidad. Y el presente es decir que, por ejemplo, creyendo en mí, yo puedo lograr esto. He salido adelante de cosas más difíciles, por ende puedo lograr esto otro. Con mi emprendimiento he tenido fracasos, pero he salido adelante. Así que este desafío lo puedo resguardar y lo puedo superar, etc. He tenido conflictos con clientes antes y lo he podido resolver de buena forma. Por lo tanto, esta persona que ya más o menos identifico que tiene un patrón conflictivo, puedo resolver y saber resolver las cosas con esta persona, etc. Entonces, desde ahí, entender que podemos crear también nuestros refuerzos positivos, nuestras afirmaciones positivas, y para eso yo recomiendo mucho la indagación apreciativa y también el coaching ontológico, que si podemos buscar algo de eso en lo que son el coaching ontológico y las afirmaciones o las declaraciones, o declaraciones coaching ontológico, Gonzalito, si es que aparece algo por ahí. Pero yo se los cuento, tiene que ver las declaraciones. Mucha gente, sobre todo las mujeres que han ido como a talleres grupales de bienestar, dicen decretar. Pero decretar, sí, tiene como un lado metafísico, viene de la Connie Méndez, etcétera, que sacó estos libros Metafísica 4 en 1, Connie Méndez del año 80, que bien interesante, pero Rafael Echeverría y otros coaches buenísimos, filósofos, que son verdaderos filósofos de Chile, buenísimos, llevaron esto más allá, retomando a herramientas de Austin y Searle, que se los recomiendo mucho, los filósofos Austin y Searle, que hablan de los actos del habla. Rafael Echeverría, un prócer en coaching ontológico y en la ontología del lenguaje, nos habla, retoma a Austin y Searle y retoma lo que es los actos del habla y cómo desde ahí podemos hacer un acto del habla performativo. Que estoy hablando medio complicado por eso, pero para hacérselas más sencillo, tiene que ver que yo hago al decir. No es solamente como yo atraigo y decreto que pase algo. No, yo hago al decir. Es decir, si yo digo este programa va a salir bien, sale bien. Si yo digo me está saliendo bien esto y estoy contento con eso, me siento mejor. Y eso es hacer al decir. Yo estoy declarando, declaro que a partir de hoy las charlas que vamos a dar van a salir excelentes. Es como decretar las cosas, que mucha gente ocupa ese concepto como tal para hacer planes, anhelos, de forma rápida o de forma a largo plazo. Claro, pero el problema de lo de decretar es que es muy volado, ¿cachai? Esto es como más aterrizado. Ah, perfecto. Y te lleva como un paso a paso, ¿cachai? Pero igual es bueno decretar, obviamente. O sea, es como en esa misma línea, pero esto va como en un paso a paso más claro y más como aterrizado. No queda como tan así como, me va a ir bien en el negocio. No, me va a ir bien porque soy capaz, porque he salido adelante de otras cosas, porque he superado crisis anteriores, porque mi producto es bueno, porque tengo este plus. Ese tipo de, eso es como una, se ocupan en esto de las declaraciones y de los actos del habla. Así que les recomiendo mucho estas herramientas que les mencioné de la psicología positiva, que tienen que ver con cómo construimos nuestra mente, nuestro lenguaje, y desde el lenguaje, entonces yo voy construyendo mi realidad. Eso principalmente. El lenguaje construye, performa. Construye la realidad. Y si mi lenguaje entonces es apreciativo,
es positivo, pero aterrizado, no tan como quizás etéreo, sino que con el paso a paso. Entonces también mi inconsciente, y ese otro punto, ¿eh? Mi inconsciente va encontrando en mi caja de herramientas, de información, recursos, la forma para hacerlo, y se lo pasa al consciente. Entonces finalmente el inconsciente va diciendo, ah, parece que tenemos que hacer esto para que surja, que nos vaya bien en el negocio, o que nos vaya bien en la charla, o que nos vaya bien en el trabajo de hoy, o que nos vaya bien con el cliente que tenemos que cerrar un trato. Entonces el inconsciente también va a ir encontrando la forma, porque el inconsciente trabaja mientras el consciente está actuando. El inconsciente opera también en los sueños. El inconsciente sigue trabajando, sigue, entre comillas, como elaborando cosas que tira después al consciente. Entonces al tú también irte, digamos, como reconfigurando a nivel del lenguaje que ocupas, el inconsciente también se va reconfigurando, y los pensamientos y las actitudes que tira al yo y al yo presente, al consciente, precisamente terminan siendo con más posibilidad de éxito y de oportunidad. Así que bueno, recapitulando lo de la psicología positiva, que vimos de forma muy breve porque es mucho más que esto, tiene que ver con fomentar y crear bienestar a través de la práctica. ¿Y la práctica de qué? La práctica de apreciar lo bueno que ya tengo, lo que ya está disponible, lo bueno que puede ser, lo bueno que yo puedo ser, a través de ejercicios que por ahí les mencioné, como tres cosas positivas de hoy día y por qué, cuáles fueron las fortalezas, hacer una biografía positiva de tu vida por las distintas etapas de tu vida, cambiar tu lenguaje, tus afirmaciones positivas, tus afirmaciones desde la indagación apreciativa, y ir desarrollando una atención y una percepción distinta a la que estuvimos desarrollando. Así que bueno, eso por el concepto de psicología positiva, y con eso vamos obviamente a generar una actitud y una motivación para precisamente salir adelante de cualquier desafío. Así que nos vamos a ir a un break, y en el segundo bloque, Gonzalito. Pero antes, ¿sí? Tenemos acá un posteo. Ah, nos escribe, okay, Eli Rojas. Perfecto. Siempre he dicho que el pensamiento se vuelven palabras y las palabras se vuelven acciones. Perfecto, exactamente. La cadena es, gracias Eli, la cadena es lenguaje, pensamientos, emociones y acciones. Así que muy bien. Así que bien, nos vamos a encontrar en el segundo bloque con nuestro querido amigo Daniel Barros, y que nos va a hablar de la risoterapia. Nos vemos en unos par de minutos. No se pierdan.
Oye, bienvenido nuestro querido amigo, invitado de honor, Daniel Barros. ¿Cómo estáis, pues, Daniel? Aquí estamos después de 4 años. Weón, puta que nos costó. Sí, weón, primerizos. Oye, así que feliz de tenerte, pues, en el programa. Y para comenzar, chiquillo, Daniel nos va a contar qué es lo que hace con la risoterapia, qué es la risoterapia. Así que comencemos con eso, mi querido colega. Bueno, gracias por la invitación, muchachos. Ah, estamos aquí en Dorfino Power. Eso. A ver, la risoterapia, extinguidos compañeros de radio, es un medio para un fin. Es un medio para un fin. Sí. No es el fin, es el medio. Es el proceso de aprendizaje donde yo aprendo a hablar de mí mismo, a reírme de mí mismo, a reconocer mis habilidades y fronteras, a salir a jugar al patio delantero, a hacer el ridículo, a demostrar que soy una persona con habilidades y con fronteras, en donde aprendo de los demás y los demás deberán aprender de mí. Exactamente. Ahora, el juego es una herramienta de integración muy, muy potente. El juego, okay. Porque yo en lo personal sé dónde puedo jugar bien. Puedo aprender a jugar en otras posiciones, pero el juego es una forma de integración, es una forma de desdoblarse, de gozar, de recrear un momento lúdico y motivacional, en donde todos dependemos de todos porque colocamos nuestras habilidades al compañero. Exacto, o sea, tiene mucho que ver entonces con una interacción social, con un trabajo de equipo y un trabajo de irnos acompañando y riéndonos de los demás y riéndonos de nosotros mismos. Pero absolutamente, además es muy sano. Mira, ¡qué huevón es más gracioso, weón! Oye, Gonzalito está histérico, imagino, con el sonido tratando de controlar los clics. ¡Ritalin! Bájale el volumen, este weón. Bájale el volumen, me tiene loco, weón. Me tiene loco. ¿A dónde lo sacaste? ¿De qué psiquiátrico? Claro. Otra vez. ¡Ah! Maravilloso. Súper. Bueno, entonces, así, Gonzalito. Así que esa es la. O sea, Danielito, la risoterapia tiene que ver con un medio, no con el fin. Es un medio donde a través del juego, la flexibilidad, el sentido lúdico, mostramos formas de hacer las cosas. Ya, perfecto. Porque no hay rigidez, hay libertad absoluta. Ajá. En mis talleres hablamos del manejo del ego. Eso. Habilidades blandas, comunicación efectiva, hacemos juego de roles. Mira qué bueno. Baile entretenido, bailamos el hilar hilaría de la chucha. Ya. Twist and shout. Maravilloso. Chavi Checker, Jerry Lee Lewis. Entonces dejamos la caga. La raja. Y al final entregamos un diploma. ¡Ah! Maravilloso, súper bien. Un hilar hilaría y te dicen chupa o no. Pero sí, todo el rato. Es lo primero que saben. No se saben la letra de la canción, pero el coro se lo sabe perfecto. El coro se lo sabe todo. Todo Chile se lo sabe. Oye, qué bonito. Y cuéntanos, bailan, se ríen. Me dijiste por ahí también en backstage que hacían como dinámicas con un huevo. ¿Cómo eso? Lo que pasa es que dentro de las actividades nosotros hacemos, o sea, yo los invito a poner un huevo. El huevo es sinónimo de toda la mala vibra y el estrés que están en acumulado. Mira. Entonces el huevo tiene que ser de menos a más. Entonces empezamos con ahora, el huevo es de avestruz. Ay, o sea, va a doler. O sea, gran huevo. Gran huevo. Gran huevo. Marcando tendencia. Marcando tendencia. Y original. Sí. Ya, maravilloso. Entonces, en estricto rigor, mira, ese es un video donde yo aparezco para una empresa que hace charlas motivacionales. Fantástico, ¿viste? Pero podría colocar mi página, po. Sí, también la voy a colocar. Vamos, entonces, paso a paso. Así que pasito a pasito. Pasito a pasito. Sí. Ya, entonces, en estricto rigor, el huevo y las dinámicas con globos tienen que ver con el estrés acumulado. Ya, o sea, es como depositar ahí el estrés acumulado, tus malas energías acumuladas. Exacto, y después el globo se revienta. Ah, entonces, yo inflo el globo con la intención de mostrar qué es mi estrés. Perfecto. Les enseño lo que es el estrés positivo, el negativo y el burnout. Sí, tengo la pura cara de lúdico nomás. Eso. Pero soy un chico instruido, un bufón instruido. Es un bufón, pero brillante, este Danielito. Entonces, ahora, los cursos los hago yo así. Los hago con mis alter egos, que puede ser el Endorfino o el Danny Bar. Ah, perfecto, ya. Que soy yo los inscribí como propiedad intelectual. Claro. Yo fui y los inscribí en el diván. Exacto, muy bien. Y hace poco inscribí mi marca, así que la marca es mía por 10 años. Eso, para que no se la copien y no se la roben. Exacto, o sea, patudo. Exacto. Sea creativo usted. Exacto, o sea, no copie. No copie. Mire, pero no copie. Claro, tenga su referente, pero sea creativo. Claro. Muy bien. Ahora, en estos cursos la gente se emociona. Hace poco yo estuve haciendo un taller en el sur. Ya. Y una señora me agradeció mucho, 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 mucho el haber participado en el taller porque había perdido hace poco a su hijo. Ah, pobrecita.
Y años atrás también pasó lo mismo, pero con una señora que había perdido al marido, que ella era reticente de ir al curso, y claro, le pasó, me mandó un mail. Claro. Yo nunca supe quién era. Pero mira, me mandó un mail diciendo que me daba las gracias por haber hecho reír, por haber hecho saltar. Qué bonito. No, sí, fue motivante eso. Qué bonito, porque es súper importante. Mira, y acá vamos a tocar un puntito súper cortito, pero que es importante, que muchas veces la gente cree, y la salud, fíjate qué pena, los médicos y los psicólogos de primera y segunda generación se dedicaban como a neutralizar el síntoma, pero no cachaban algo fundamental, pues, Danielito, que para poder sentirme mejor yo tengo que crear algo que sea positivo. O sea, yo me puedo reír y puedo tener tristeza por dentro, pero si me río, la tristeza también baja un poquito. Entonces podemos sentirnos mejor a través de estimular cosas positivas, más que centrándolo en solamente remitir al síntoma, ¿cachai? Uh-huh. Que es un poco la medicina y la, por ejemplo, en el cáncer, ponte tú, están tendiendo ahora no solamente a la quimioterapia, que es como cortar la creación de proteínas cancerógenas, sino que también las terapias hormonales, que es como de estimular tus propias hormonas, producir defensas, y que así entonces se vayan comiendo estas células cancerígenas. En la psicología pasa lo mismo también. La psicología de tercera generación es cuáles son tus valores, cómo podemos salir adelante, qué cosas son positivas, qué cosas buenas puedes hacer hoy para que el malestar baje, no tratar solamente de neutralizarlo. Entonces esto es muy bueno, o sea, se puede hacer a pesar de que tengo un duelo o un luto, puedo reírme también. Yo creo que hay un factor de actitud. Uh-huh. Y la actitud hace la diferencia, porque consideremos que Chile es un país gris. Claro. Siempre lo ha sido. Lo estábamos hablando aquí en la pausa. Siempre sí, lo ha sido. No es solamente de los últimos tiempos, los últimos días. Por eso personas como nosotros somos muy necesarios en este país. Claro, y somos como los bichos raros que irradian buenas vibras. Sí, como que este weón está loco. Que este weón que habla de la risa, que yo me voy a reír. Jamás, claro, voy a hacer eso. Yo que tengo dos diplomados, dos másteres. Tengo un postdoctorado. Claro, y triple, y tengo la muralla llena de títulos. Y se me cayó la muralla de tantos títulos. Claro, claro. ¿Cómo? ¿De qué me habla de la risa, los beneficios de la endorfina? Está demente este weón. Claro, pero no, la verdad que hoy en día yo he visto una apertura mucho mayor hacia lo positivo, hacia lo motivacional, hacia la risa. Y estoy acá leyendo, bueno, dentro de las cosas que tú haces, dice acá gestión del estrés, charlas motivacionales, stand-up, taller de la felicidad, de la resiliencia y el humor, psicología del humor. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, la psicología, comprendamos que es una materia muy amplia. Claro. Ahora, la psicología del humor tiene que ver con el estudio del humor. El estudio del humor, ya. Que viene desde los griegos, los romanos, los próceres de como Platón, ajá, Sócrates, ya tenían cierta visión del humor. Yeah. Por ejemplo, Platón, que era un poco agrio, él, ajá, decía que había que reírse moderadamente. Ah, mira tú. Claro, porque ya el bacanal era demente. Claro, ya era como dionisiaco. Claro, era apocalíptico. Mira, ya. Ahora, consideremos también que, por ejemplo, en Estados Unidos, uh-huh, hay personas que fueron sentenciadas y que fueron ahorcadas y quemadas por reírse. Mira. de manera degenerada. Sí. Ahora, algunos dicen, hablan de la risa patológica. Eso. Claro, sí, hablan de la risa esquizofrénica. Sí, sí. Entonces, si tenían esas actitudes, tenían problemas mentales. Claro, mira. Oye, ahí es importante aclarar eso, ¿eh? La risa patológica es un TOC. Convengamos, sí, que es un, sí, TOC, ¿cierto? Es un trastorno obsesivo compulsivo donde tú, cuando te sientes como amenazado frente a algo, como que te ríes solo, que es como la película El Joker. Sí, yo la viste. ¿La viste? Buenísimo. Es buenísimo. Oye, nos queda pendiente, Gonzalito, hacer un análisis de, sí, sí, del Joker. Lo vamos, sí, a hacer, ¿eh? Vamos a hacer el análisis del Joker, de la gran película, que ahí sale eso. Y pensar que cuando salió la película del Joker a la semana, estalló la crisis. Exactamente, sí, mira. Fue como de hecho un conocido me mandó un meme, me dice, weón, bueno, si ponen Terminator, capaz que caga aquí. Si con, sí, el Joker, que la cagada, quieren. Entonces, claro, la risa, claro, hay risas patológicas o hay risas que son como mecanismos de defensa. Pero lo que nosotros y lo que tú estás planteando es reírse por el acto de ser saludable, por el, exacto, acto de estar bien. Además, porque una persona que ríe, que es sana. Claro. Es sana, es, sí, lúdica, es flexible, es acogedora, es empática. Consideremos que una persona que ríe tiene un carisma especial, sí, atrae las buenas vibras. Sí. Entonces, la risa, consideremos que es un estímulo. Exacto. Es un estímulo, es una respuesta, es el puente de unión entre las personas. Exactamente. Entonces, ahora, pueden haber miles de motivos por los cuales uno se ríe, pero es algo sumamente necesario en momentos de crisis. Por eso, hace un par de días yo
volví de una gira, ya. Que me significó ir a Puerto Montt, Concepción y Hualpén. Tú viajás harto, Daniel, ¿eh? Yo sí, te conozco hace tiempo viajando para todos lados. He ido a Puerto Montt, Puerto Vara. ¿Te sabes toda la comida chilena? Sí, yo. Te veo las fotos de los platos ahí. No, es que yo los miro y me ven a mí. Ven a mí, weón. Saboreame con lengua. Oye, tú comentas algo que me llamó bastante la atención, que hay risas que son contagiosas, que de la nada tú te ríes. Sí, y una de esas, la más clásica, es la risa de Don Ramón. Uno que escucha la risa de Don Ramón se ríe al tiro. Sí, bueno, consideremos que es un tema también muy lucrativo los negocios, porque en algunos países están los reidores profesionales. Viven de hacer reír. Exacto. No es que sean humoristas, sino que ellos son gente que tiene una risa muy particular. ¿Ya? Y que están en los programas de televisión. Y tienen risas contagiosas. De veras, po. Los animadores de programas, po. Que también están como detrás. Pero es que... Está el que anima y el... Pero es que hay animadores que la risa es más falsa que chachazo de Tony. O que billete de 3 lucas. También, claro. Po. Entonces... Claro. Que son risas políticos. Así como... Claro, lo estoy cagando, pero ya, tranquilo. Pero no importa. Igual voy a ser eterna. Entonces, ahora... Afuera, a mí me ha tocado traer muchos libros de afuera que hablan de la risa, del buen sentido del humor. Y hay mucho tema que abordar. Porque se considera el humor como una metodología de aprendizaje. Incluso en la psicología, ya en los años 30, los psiquiatras ocupaban la risa con sus pacientes. En algunos casos era conversado, en algunos casos era trabajado, pero ya habían estudios de que se podían conseguir a través de ciertas dinámicas de risa la mejora en algunos pacientes. Sí, y oye, eso es muy cierto. Hay un punto que es bien importante, que tiene que ver con que cuando a la gente le cuesta reírse, porque ese también es un tema que estábamos hablando ahí en el break, que era... ¿Por qué a veces la gente le cuesta reírse? O sea, ¿por qué al chileno le cuesta reírse a sí mismo? ¿Por qué al chileno le cuesta reírse a sí mismo? Porque ahí tenemos una daga. ¿Por qué te cuesta reírte a ti mismo? Confiesa, weón. ¿Por qué? Confiesa, si no, serás castigado con una risa. Acá. ¿Por qué te cuesta? Sí, weón, confiesa. ¿Por qué cresta? Porque cresta no muestra los dientes. Porque cresta no eres humano. Ríete, weón. Aprende, weón. Ríete con la weón. Suéltate, weón. Tírate un peo, weón. Oye, ¿sabes qué? Acá, Daniel acaba de indicar algo que es sumamente importante, que en las empresas, bueno, algunas lo están haciendo paulatinamente, nos enseñan eso, a que la gente esté alegre, esté conforme, y no utilicen ese ejercicio, sino que están apagados, estamos amargos, estamos... Es que hay algunas empresas, algunas chilenas, algunas extranjeras, que tienen como, en cierta manera, como el pilar de preocuparse de sus trabajadores. De brindarles actividades lúdicas, de relajación. Algunas empresas en las que yo he estado tienen por contrato obligación de que los trabajadores tomen un taller al año. Buenísimo. Y que puede ser risoterapia, masaje. Y que siempre a fin de año, ¿cachado? No, yo lo he hecho en el año. Ah, ya, bien. Pero justo hay como una crisis, una psicosis, que todo fin de año. Eso, claro. Entonces, eso es fundamental. Ya. Ahora, consideremos también que está la felicidad organizacional, por ejemplo, que es un concepto que se está dando mucho hoy en día, que uno de los pioneros que ha escrito libros es Ignacio, que es un psicólogo. Que él, te voy a buscar un librito que se llama Felicidad Organizacional. Él me autografió el libro. Entonces, mira. Entonces él tiene ahí. Ignacio Fernández. Ignacio Fernández. Él tiene un libro que habla de la felicidad organizacional. De la importancia de cómo mantener la felicidad en la empresa. Cómo se trabaja. Hablemos de la gerencia de la felicidad también. Que tiene que ver con buscar el acomodo de los trabajadores, la felicidad de los trabajadores en el ámbito de la pega, porque no es solamente que el trabajador esté feliz, tiene que ser un trabajo en conjunto, con recursos humanos, con la gerencia, con los trabajadores, con el grupo de bienestar. Entonces ellos, en cierta manera, en un trabajo en conjunto, llevan a los trabajadores a que tengan un desarrollo más óptimo. Oye, y Daniel, ¿qué le dirías no solo quizás a la gente de la empresa, sino que también a las pymes, a los emprendedores como yo, como Gonzalito, como todos los que trabajamos acá, a los que somos trabajadores independientes y queremos luchar por nuestros sueños? ¿Cómo podemos integrar más la risoterapia y sus efectos en nuestras pymes, en nuestros negocios, nuestro emprendimiento? Yo creo que fundamentalmente habría que introducirlo como una herramienta complementaria. En algunos países se le llama coaching lúdico. Coaching lúdico, claro. Mira. Donde
La cosa es huevear, no, mentira. Exacto, muy bien. No, a ver, esto es un proceso largo. Pero es un hueveo profesional. Sí. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. El huevo es profesional. Es un hueveo, un hueveador profesional. Claro. Un bufón que va a huevear, pero de manera profesional. Un profesional del hueveo. Claro. Está bueno. Pero un pss, weón, me hubiese dicho esto en cuarto medio. Weón, tendríamos. ¿Qué psicología, weón? Bufonadas. Bufonadas, weón. ¿Qué Freud? Nada de decirle chiste en el inconsciente. No, weón, es una weá pérdida de tiempo. Hueveología. 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 Bufonerías en el empezar el trabajo. A ver. Perfecto. A ver, lo que yo mantengo y sostengo es que las empresas debieran tener asesores de bienestar y que tengan que ver con el humor. Ya. Ahora, esto significa capacitar, aprender, que la gente sea más, que la gente tenga apertura de mente. Exacto. Eso es fundamental. Sí. Y un criterio más amplio. Exacto. Que son cosas distintas. Y bajar el ego. Y bajar el ego, porque el ego al mismo tiempo es la piedra de tope. Y si ahí lo otro, Daniel, disculpa que te interrumpa, pero cuando tú bajas el ego y te reís de tú mismo, podemos entendernos de nuevo. Porque si nos reímos y bajamos esas defensas, ese ego, esa cosa como de no, es que yo no, entonces nos podemos entender más y podemos conversar y construir mejor una solución o una negociación. Claro, porque cuando uno está feliz, está abierto a recibir ofertas. Está más receptivo. Exacto. Entonces, la felicidad va de la mano con varios factores. La gente se pone más receptiva, se pone más cariñosa, libera endorfinas, regala sonrisas. Entonces se hace menos atado. Exactamente. Y la risoterapia cumple un rol de unión. Exacto. Unión y producción. Entonces, tiene que haber un interés por la gente de tener un ambiente laboral grato, donde se produzca más y mejor. Exacto. Okay. Esto no significa, ojo, no significa que la gente caiga como en la risa innecesaria, claro, o fuera de contexto. Sí, o como falsa. Claro, que se da mucho. Claro. Es cosa de ver el la parte política y las sonrisas falsas alumbran el foro en la oscuridad. ¿Para qué vamos a entrar ahí? Mejor que no. Pero yo hago un llamado a las empresas, a las pymes, sí, a las mineras, a los cuerpos docentes, que utilicen este tipo de talleres para educar, para entretener, para distender, pedagogía del humor, coaching lúdico, risoterapia y calidad de vida, etcétera, etcétera, porque la gente necesita bienestar. Yeah. Si la gente necesita ese bienestar constantemente, produce más y mejor. Entonces, abran las puertas, amplíen el criterio, sean más flexibles, porque son conceptos que se pueden ir totalmente adhiriendo a la productividad del día a día. Exacto. Súper bien, Danielito. Así que, oye, excelente lo que hemos hablado hoy día. Me parece súper bien. Así que, ¿dónde te podemos encontrar, pues, Daniel, para que te llamen? A ver, chiquillos, pongan atención. ¿Qué cámara es la mía? Usted no se preocupe de eso. Providencia Internacional, Central, La Conde, Santiago Maipú, Centro. Santiago Centro, ya. A ver, soy un chico fácil de encontrar. Ya, eres un chico fácil. Ver, fácil, en todo ya. Sentido. No sea coqueto, hombre. A ver, mi página web es risoterapia.cl. Es el primer contacto, risoterapia.cl. Mi celular es el 99-297-1008, 99-297-1008. Y mi Instagram es risoterapia Daniel Barros. En mi página web van a poder encontrar una gran... Ahí está tu página. Gran menú de opciones de talleres y charlas. Risoterapia, pedagogía del humor, psicología del humor, resiliencia y felicidad, humor en tiempos de crisis, etcétera, etcétera. Y ahí yo... Tengo la información, talleres, tengo videos, tengo entrevistas. Y sales caracterizado y todo. Como Endorfino y como Danny Barr. Exacto, ¿viste? Maravilloso. Oye, súper, pues, Daniel, así que muchas gracias. ¿Estamos en la hora, Gonzalito? 10 minutos más. ¿Tenemos 10 minutos más? Oye, lo otro que te... Oye, qué maravilloso. Maravilloso, cuando el tiempo sobra, güey. Esto gracias a Gonzalo, Lo que te quería consultar es lo siguiente. Tengo una duda al respecto. La influencia tuya y también la relación, porque pues lo que puedo desprender de cómo tú te vistes, cómo tú trabajas, la importancia de Patch Adams en tu... Sí, yo reconozco que uno de mis... ¿Fue un referente? Sí, fue un referente, sí, ya. Absolutamente. Ahora, yo tomé algunas cosas de él
y la modifiqué, pues, porque yo hago una resoterapia más para adultos. Claro. Picarona, adolescente, chilena, 100% chucha garantizada. Perfecto. Entonces tengo estos dos alter egos, que es Danny Barr, que sería un Patch Adam, con mucho respeto. Ya. Y Endorfino. Y Endorfino, que es un chucheta tipo el lobo de Wall Street. Perfecto. Así. Ya. Pero los dos van para el mismo lado. Buenísimo. Literalmente, porque buenísimo. Son motivadores. Son ganadores, etcétera. Ahora, yo tengo muchos otros referentes, como por ejemplo, si nos vamos a los rockstar de la comedia chilena, Fernando Alarcón, Lucho Navarro, Manolo González, Daniel Vilche. O sea, muchas escuelas distintas, porque sí. Fernando Alarcón se decía que era el hombre ancla del Happening con Japón, la forma de hacer humor, y de hecho cuando él se va del Happening se notó bastante su ciencia. Tenemos el caso de Daniel Vilche, que es el académico de la lengua. O sea, es muy diametralmente radicalmente distinto, sí. Manolo González, que fue el primero que se atrevió a burlarse Pinochet. Y Lucho Navarro, que era una escuela más del humor blanco. Bueno, y también... Qué grande, Gonzalito, los amores. ¿Cómo sabes este hombre? Es un ratón de biblioteca. Ahora, hay que sumar la influencia de Benny Hill, de Peter Seller, de Jorge Porcel. Tenga que estar Benny Hill, amigo. Sí, hombre, no, maestro. Pero ¿sabes que hay una contradicción? Y porque Benny Hill, uno de los padres del humor del absurdo de finales del siglo XX, pero tenía una vida tan miserable. Oye, sí, qué pena. ¿Y cómo murió? ¿Y cómo murió? Es trágico. Pena, pero sí, porque él estuvo 3 días muerto en su departamento. Y nadie supo. El productor lo fue a ver. Sí. Ahora, hay una cosa que no es menor. Él tuvo la posibilidad de tener una reunión con Charles Chaplin, que lo invitó a que conociera su videoteca. Ajá. Y le dijo que tanto Benny Hill como Cantinflas eran los mejores comediantes del siglo. Mira, imagínate. Yo coincido. Yo lo personal, Cantinflas, yo nunca enganché ni tampoco con Chaplin. Pero sí enganché con Los Tres Chiflados, con Abdi Costello. Ya, perfecto. Pero reconozco que hay aporte. Lo que pasa es que yo lo enganché. Ya. Pero Benny Hill para mí es maestro. Buenísimo. Es que lo que pasa, el estilo de Cantinflas con Chaplin es bastante similar. Porque el pobre, el humor social, también con crítica social. Sobre todo en la última parte de Cantinflas, porque al principio era el peladito que se vestía mal, que hablaba mal, y después ya empieza a jugar con esa crítica social cuando ya él se vio con más poder en ese caso. Y Benny Hill es más ácido y machista total. Y irónico. Y lo otro, que si Benny Hill estuviera haciendo humor ahora, le estaría yendo mal. Estaría preso. Claramente. De todas maneras, a mí es medio misógino, claro. Claro. Además, porque tienes que pensar que después de 30 años estar al aire, le dijeron, no, sabes que su programa es sexista. Claro. No, más. No, claro. Es verdad, y eso pasó. Hay que ir adaptándose y modulando según las contingencias. Oye, ¿tú conocías a Jorge Villalonga de España? Me suena. Sí, ¿te suena? Mira, yo tuve la cueva, porque esa es la palabra, la verdad. Cuando yo estaba en Colombia, en el Parque Tayrona, hace como 10 años atrás, ¿ya? Y ahí conocí esto de la risoterapia. Y cachai que yo estaba en la playa, y llegué recién a la playa, el Parque Tayrona, que es una playa pero paradisiaca, es un parque nacional, una reserva nacional, está muy bien cuidado, no es como que está lleno de resort, no, cachai, como súper natural y hippie. Llego ahí y habían dos hueones, me decían, los mochiles, dos hueones locos, haciendo esta hueá. Haciendo así, ¿cachai? Todo el rato. De pie. Y yo dije, ¿qué, weón? Y llego y le digo, ahí está Jorge Villalonga, exactamente. Oye, mira, Gonzalito, weón, un crack. Sí, bueno. Bueno, ¿cachai? Que yo estaba en la. Ahí está, po. Entonces estaba en la orilla y digo, oye, disculpa, ¿qué están haciendo ustedes, weón? Estamos haciendo el pagamento por el daño que le hemos hecho a la tierra, entonces le estamos pidiendo perdón a la tierra. Y dije, me están weando, no, mira, únete. Y yo dije, ah, ya, pues empecé así como, ya, puta, dámosle perdón a la tierra, gracias tierra, perdón por todo lo que te hemos hecho, qué sé yo. Y yo vi dos weones nomás, pues no sabía quiénes eran, ¿ya? Entonces nos ponemos a conversar de la vida, de la filosofía, y ¿sabéis quién eran? Es más, tú dijiste, ¿quieren que los trate? Claro. Y dije, no, espérate. Y dije, no, si yo todavía ni siquiera estaba terminando psicología, ni siquiera psicólogo todavía, ¿cachai? Y llego y de repente empezamos a hablar, y bueno, estuvimos hablando como 10 horas, weón, o como 6 horas, estuvimos hablando, pero mucho rato. Y después al final, oye, ¿cómo te llamás? Y no sabía ni cómo me llamaba. Y él te dice, no, yo soy Jacques Lacroix y yo soy Jorge Villalonga. Y yo dije, yo estaba terminando psicología y yo decía como, puta, ¿me suenan estos weones? Sí. ¿Cachai? Bueno, y estaba carreteando al lado de uno de los fundamentales de la risoterapia en España, y Jacques Lacroix, el creador de la Gestalt y que las masificó de la Gestalt en Francia. O sea, estaba con unos cracks, weón, así increíbles de la psicología y de la risoterapia y de la gestalt, y no tenía idea, weón. ¿Son psicólogos? Y los dos son psicólogos, po, ¿cachai? Pero están en una línea más lúdica.
Claro, po. Y de ahí que me llegó. Y el Jorge, ¿cachai? Ahí en la playa, weón. Andaba con unos shorts con corazoncitos rojos. Se subía a las palmeras a sacar. Tenías, oye, ¿tienen hambre? Sí, pero ¿dónde vamos a comprar algo? Weón, no, tranquilo. Y se subía arriba de una palmera, weón. Sacaba un coco, partía el coco. Después se puso a echarle bloqueador a un weón musculoso. ¿Cachai? Y el weón musculoso así como, weón, ¿qué onda? Y este así, weón me está tocando, weón. Y ahora soy gay, la weón. No, sí, yo tampoco, pero weón, veo que te estás quemando. Y así, entonces. Chala, talla, weón. Buena, weón, así que. No, fue un premium. Muy, muy bueno. Así que de verdad que yo recomiendo mucho la risoterapia. Se pasa muy bien, hace muy bien. Recomiendo mucho reírse y recomiendo mucho a Daniel Barro, mi amigo, y a la psicología positiva. Bueno, hay un escritor norteamericano que dice, que la risoterapia es la psicología positiva llevada al escenario. Fantástico, ¿viste? Que un psicólogo argentino que escribió un libro que se llama Risoterapia. Se lo voy a buscar por ahí dentro de tu arsenal de documentación. Dice, se llama Libro de Risoterapia. Yo sé cuál es el autor si vio el libro, pero ya. Pero eso me quedó dando vuelta cuando yo lo compré hace como 2 años. Dice, mira, no se hagan problema. La risoterapia es la psicología positiva llevada al escenario. Exacto. Y es como, en el fondo, es una mezcla porque también se está haciendo en serio, porque se está haciendo para ayudar. Se está haciendo para hacer sentir bien a las personas, se está haciendo no para burlarse, sino que se está haciendo para ayudar al bienestar social de las personas. Y creo que tú ahí tenías un rol súper importante, sobre todo en estos tiempos, y nosotros y todos los que estamos en favor de motivar y de generar emociones positivas y cosas positivas, tenemos un rol fundamental de hacer esto de la risa en serio. Eso, lo que pasa es que el humor es un tema serio. Ajá. Es un tema muy, muy serio. Ajá. Que en general la gente lo asocia como a personas lúdicas o artistas o a personas informales. Claro. Pero un ser lúdico que trabaje en una oficina o un familiar lúdico, sí, es un gran aporte. Exacto. Porque tiene otra mirada de la vida. Y es muy inteligente, además. Si uno para hacer reír hay que saber echar la talla. Me acuerdo, yo siempre en el colegio era el buen que echaba la talla atrás. Era siempre que se estaba al fondo y echaba la talla y hueveaba y qué sé yo. Y yo era feliz, bueno. Sí, yo era feliz cuando estaba en el colegio, era el que me pueda estar viendo esto desde el colegio Alexander Fleming se va a acordar de Jorge Calleja como el weón bueno para el hueveo. Así que saludo a todos los del colegio Alexander Fleming. Pero es súper importante porque cuando uno ya entra como en el trabajo, en otras cosas, como hay que estar serio, porque ser serio es sinónimo de formalidad y de que haces las cosas bien. No necesariamente. Si te ríes, pero de buena forma, y integras las emociones positivas de buena forma, también puedes ser más serio y más profesional aún. Es que nosotros tenemos la imagen que los tipos serios son más exitosos. Asociémoslo al fútbol, por ejemplo. Marcelo Bielsa, que es uno de los mayores referentes del fútbol en los últimos 20 años. Buen ejemplo. ¿Reía? No. No. Desconocía ese tema. Y miraba abajo. Sampaoli, a pesar de la... Bueno, ya sabemos la historia, pero cuando él fue técnico de la U y de la selección chilena, ¿sonreía? No, nada. Mirko Josic, que sacó campeón a Colo-Colo, ¿sonreía? Tampoco. Teníamos imagen. Claro. Que los tipos exitosos tienen que ser mano dura. Y muy poco patrón de fondo. No, tenemos que, imagen. No es motivador. Claro, eso es bien importante. Por eso que es importante cambiar esa imagen de que un paradigma. Un buen líder tiene que tener estos estímulos, ser estimulador y ser motivador. ¿Cachai? Yo tenía hace poco un cliente de coaching que es dueño de una pyme y me decía: Jorge, con esta crisis me estoy yendo a la cresta, pero no tanto por el servicio, sino que porque mis trabajadores están yendo en contra mía. Entonces, yo lo primero que le dije en la primera sesión, le dije: ¿pero estáis seguro que hayáis sido un buen líder? No, yo creo que no. ¿Los saludáis? No. ¿Los hacéis reír? No, nunca. Estamos cojeando. Por esta imagen. Entonces dije, no, cambia el estilo, escúchalo, lo escucháis. ¿Tienes la intención de escucharlo? ¿Asientes con la cabeza cuando te están hablando? ¿O solamente ya listo, chao? Entonces él empezó a hacer eso y empezó a tener que sus trabajadores se empezaron a sentir escuchados, tomados, y empezó a salir adelante con la pyme por sus trabajadores, y se dio cuenta que eran los más importantes en su empresa. Entonces es súper importante cambiar este paradigma también en los que están como entre comillas arriba en algunas partes, de que es súper importante integrar estas cosas para no para caer bien falsamente, sino que para humanizarse y desde ahí entonces integrar equipos. Sí, porque hay que considerar que los equipos de trabajo, los equipos exitosos de trabajo, tienen una gran cantidad de humor. Sí. Tienen que tenerlo. Porque al margen de tener una expertise, al margen de tener
conocer bien las normas de un trabajo en equipo, deben poseer una cuota de humor. Exacto. Así que, oye, súper bien. Así que, bueno, estamos despidiendo el programa del día de hoy. ¿Cómo te has sentido, Daniel, hoy día? Fue un orgasmo. ¿Fue un orgasmo? Sí. Fue un orgasmatrón. Ya. Total. Rompimos bien todos los parámetros de la vida. Eso, fantástico. Así que bienvenido cuando usted quiera, vos, Daniel. Gracias. Espero que no sea la última vez que nos veamos ni laboralmente ni en la radio aquí, en la radio TV. ¿Y qué le pareció a Gonzalito el invitado de hoy? Tremendo, tremendo. Se hizo muy corto el programa el día de hoy y también nos das una lección en tiempos que estamos muy desunidos, muy apagados, muy apáticos y muy individualistas. Exacto. Así que a humanizarse, a reírse y a... reír. Con risoterapia.cl. Eso, y con Daniel Barrio y... ¡Barros! Con Daniel Barros, si Barros, me equivoco. Como el sándwich. Barro Luco. Ah, ya, listo. Y y los dejo. Ah, y les quiero mandar un saludo antes de que nos vayamos. Quiero mandarle un saludo a todos mis alumnos del IPLASEX del ramo Desarrollo Personal, que hoy día dieron su examen. Les fue bien a todos, chiquillos, así que bien. ¡Bravo! ¡Bravo! Pasaron de curso. Bien, a todos mis pacientes, a todos mis clientes, gracias por existir, gracias por enseñarme todos los días, por dejarme ayudarlos con toda la humildad y la humanidad del mundo. Y también todos los que estén, a lo mejor no estén en un buen momento, quieran salir adelante con su empresa, con su negocio, con su vida personal, estamos a su disposición. Los teléfonos están, pueden contactarme a través de la producción, está mi consulta abierta. Y también quiero invitarlos a una charla motivacional, Daniel, que voy a dar el sábado. Estás invitado. Gracias. Cordialmente el sábado 7 de diciembre en el Espacio Círculos de 7 a 9 de la noche. Así que nos vemos, chiquillos, y nos vamos con todo. Hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Gracias por la invitación. ¡Vamos!